Buenas cracks, ¿cómo andan? Bienvenidos. Estamos acá en un nuevo video para mi canal y hoy estamos con un título diferente, ¿eh? Estamos con Little Nightmare, como acaban de ver en la pequeña presentación que puse, ¿no? Al principio del video. Y es un título que tenía muchas ganas de subir, ¿eh? A ver, es un tipo de juego estilo Inside, por así decirlo. Más rompecabezas que otra cosa, ¿no? Más pensar. Pero bueno, a ver, la temática del juego está buenísima y la ambientación es muchísimo mejor, ¿eh? Así que, a ver, somos esta personita que tenemos un aire parecido a Georgie de Il, ¿no? Por lo que tengo entendido, es una nena y se llama Six. Y estamos como metidos dentro de un barco. Es lo único que tengo entendido, ¿no? A ver, vamos a ver un poquito. Saltamos. Corremos, la verdad que la ambientación, como les dije, está genial, ¿eh? Así que... ¿qué es? Ah, podemos levantar las latas, ¿eh? A ver. Con este podemos agarrar las cosas. A ver si podemos levantar esa lata. ¿Qué más podemos hacer? Agacharnos. ¡Ay, prendemos, prendemos! Bueno, estos juegos la verdad que a mí me encantan, ¿eh? Yo había subido un video de Inside en mi canal. Y se van a dar cuenta que es uno de... En realidad son los típicos juegos que a mí me gustan. A ver. A ver, tenemos que venir por acá. Bien. Podemos correr, ¿eh? Pero vamos a hacerlo... vamos a hacerlo más lento. A ver. ¿Qué tenemos? ¿Esto podemos abrirlo? Sí, puedo. Ojo, se nos apaga la luz, ¿eh? Ahí estamos. A ver, ahí estamos. Bien. Este juego, chicos, salió en abril de este mismo año. O sea que no es tan viejo este juego, ¿eh? A ver, si paso por ahí, se me va a apagar la luz, ¿no? Ah, bueno, no. Pensé que sí, ¿eh? Bien, a ver, ¿dónde estamos? A ver, ¿qué es esto? Eso no puedo abrir, ¿no? No. A ver. La verdad que como se ve, me gusta muchísimo, ¿eh? Y son unas cadenas gigantes, ¿eh? A ver. Por esa puerta no podemos ir, ¿no? No. Por acá. ¿Podemos abrir? Vamos. Es como que no tengo fuerza, ¿eh? Y encima no puedo abrir algo sin que se me apague la luz. Esto tampoco podemos abrirlo. No. A ver, hay algo allá, ¿eh? ¿Qué es eso? Es una muñeca, ¿eh? ¿Podemos levantarla? No puedo hacer nada por acá, ¿eh? A ver. Una madera. Por acá abajo podemos. Un sofá, ¿eh? ¿Podemos ir arriba del sofá? Podemos trepar arriba del sofá, ¿eh? Hay como cigarrillos. Hay como un cenicero, ¿no? Arriba del sofá. ¿Qué es esto? Una olla. A ver, allá no vamos a llegar, por lo consiguiente creo que tenemos que subir acá y trepar acá, ¿no? Pero no podemos, no llegamos. Ah, sí, llegamos. Bien. No, ¿y eso? Hay una persona colgada, ¿eh? Hay una persona colgada, ¿eh?
Es como si estuviésemos en un mundo de gigantes, ¿no? Y nosotros fuésemos muy chiquitos. Ah, puedo mover la silla. Qué tétrico esto, ¿eh? A ver, ¿y este ojo? El ojo de la puerta, ¿eh? Creo que tengo que acercar la silla a la puerta. Y así voy a poder abrir el picaporte, ¿no? A ver, ahí creo que es ahí, ¿eh? Ahí. Hay una carta en el piso, eso no lo podemos agarrar, ¿no? A ver. No, no puedo agarrar esa carta. A ver, vamos a acercar la silla, ¿eh? Ahí estamos. Ahora sí. O quizás la tendría que haber puesto al revés, ¿no? Quizás tuve que haberla puesto al revés, ¿no? Con el respaldo hacia un costado. Vamos. Ahí. No, es que ya no puedo acercar más, ¿eh? A ver. Ahí estamos. Otra vez oscuridad. A ver, hay algo que no me... No sé, hay algo que me da mal rollo, ¿eh? ¿Qué es esto? Como si fuese brea. ¿Y ese ruido? Uy, ¿y eso? ¿Y eso? Se tiene como manchas, ¿eh? ¿Podemos abrirlo o no? Uy, lo podemos abrir. No, ¿y eso? Algo salió corriendo, ¿eh? Hay algo ahí arriba. Ah, podemos treparnos por acá, ¿eh? No, no, pero quiero inspeccionar un poquito acá porque algo salió corriendo y se metió ahí abajo, ¿eh? A ver, vamos por acá. No hay nada. ¿Y esto? No, no podemos ir hacia ningún lado, ¿eh? Tenemos que subir por ahí. A ver. No. Bueno. Medio tonto, ¿eh? Ahí estamos. Es como que nunca terminás de saber en dónde estás, ¿no? Es como que pasa de todo, como si fuese el inside. Y nunca terminas de. ¿Y eso? ¿Y eso qué es? ¿Y ese bicho? ¿Pero que me. ¿Pero me hará algo? ¿Y si dejo que me toque? ¡No, no, no, no! ¡No, cómo que te mata! ¡Pero me asfixió! Puede ser. A ver, es que no tenemos que dejar que. No, no tenemos que dejar que nos toque eso, ¿eh? Es como si fuese una babosa. A ver. No. Vamos. Ahí estamos. Claro, igual que pretendía, ¿no? Que me. Era obvio que no iba a ser bueno. A ver, pero ¿eso es otro o no? Sí, es otro. Ojo, que no toque eso. No, 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 está lleno, ¿eh? No, no, está lleno, está lleno. Vamos. Rápido. Bien. Vamos antes que vengan, ¿eh? Vamos. Subite. No te la puedo creer, no llega, ¿eh? Ahí estamos. Bien, 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 bien. Vamos que nos siguen las babosas. Ahí estamos. Ahora sí, a ver. Se cerró la puerta. A ver, vamos, Georgie. Tablo menos. A ver ahora. Ay, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? Es como si fuese un duendecito, ¿eh? Como si fuese un pequeño duende.
No. No, no, no. ¿Dónde estoy? No, no te la puedo creer. No, lleno de babosas. No, no, no. Encima no me puedo mover rápido, ¿eh? No me puedo mover rápido, ¿eh? No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Por acá, por acá, por acá, por acá. No, no te la puedo creer. No te la puedo creer. No te la puedo creer. A ver. Encima ahí no nos deja, ¿no? Entonces más rápido, a ver. Ahí, ahí, ahí. Vamos. Adelante, ¿no? Ojo. Ojo, ojo, ojo. Bien, 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 bien. Buenísima, buenísima. Buenísima, ahora sí. Vamos. Ahí estamos. Qué molesto esos bichos, ¿eh? Qué molesto esos bichos, de verdad, ¿eh? A ver, por acá. Vamos a prender un segundo el encendedor. Es por acá, ¿eh? Es que acá ya no se ve nada. No, y eso, otra vez. Otra vez ese bicho. Pero es como que se escapa de nosotros, ¿no? Como que no nos quiere hacer daño. Escuchando ruidos, ¿eh? ¿Puedo soltar la lata? No, bueno. Ay, Dios mío. No, pero soy tonto, ¿eh? Soy tonto, ¿eh? Soy tonto. La manera más estúpida de morir en Little Nightmares la tuve yo, ¿eh? Y ahora tengo que hacer de nuevo lo de las babosas por tirarme como un estúpido y querer hacer el experimento con la lata, ¿no? A ver, vamos. Ahí estamos. Bien. A veces no puedo agarrar, ¿no? No. Bueno. Casi me caigo de nuevo, ¿eh? Casi me caigo de nuevo, ¿eh? Vale, vamos a hacerlo despacio. No me quiero caer, ¿eh? A ver, ahí. Bien. Vamos, Georgie. Y ahora sí. Uy, ya se me está como apagando el encendedor, ¿eh? ¿Hacia dónde me lleva esto? ¿Tengo que pasar por ahí? Uy, pero esto no me gusta nada, ¿eh? ¿Llegaré a pasar por ahí? Salvo que salte, ¿no? A ver. Ahí estamos. Uf. Bien, pero es que ya no alumbro mucho, ¿eh? Con el encendedor. A ver, por acá. Ahí. Ahí estamos. Bien. Y a ver, ¿qué es esto? Oh, estoy abriendo. Estoy dando como luz, ¿eh? Ah, no, 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 pero un segundo, un segundo. Si lo suelto, se me apaga. Se me cierra una puerta. Y me quedo sin luz. A ver. Ahí. Vamos, vamos, vamos. Ya. Buenísima. A ver, ahora sí tengo luz, ¿eh? Por acá puedo. ¡Otra vez! No puedo hacer nada, ¿eh? ¿Listo? Tampoco. A ver. ¿Qué pasó? ¿Ese ruido? Ay, ay, ay. Se está moviendo la caja, ¿eh? Y un ojo que se mueve. Es como que alguien controla todo esto, ¿no? Vamos. A ver. ¿Qué hay del otro lado? Me da intriga saber quién es el que controla esto, ¿no? Y a la vez, ¿en dónde estamos? Porque, a ver, hay bichos raros. Y a la vez vimos a una persona grande estar colgada. Entonces,
O sea, una persona como si fuese un gigante, ¿no? Un humano grande. Entonces es como que me llama un poco la atención ver que... Ver que hay una rata, ¿eh? Ver que hay, ¿no? ¿Hizo? ¿Puedo subir ahí? ¿Puedo? No, ojo, ojo. Me parece que... No sé por qué, pero me da la sensación de que si yo tocar ahí me va a dar como una descarga eléctrica, ¿eh? A menos que pueda subir acá y pueda hacer algo. Mirá a tu alrededor. Hay un cable. ¿Y cómo hago para cerrar la puerta? A ver, ¿puedo cerrarla? Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Bien, 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 bien. A ver si puedo bajar eso. Y ahora sí, ¿eh? Buenísima. Bueno, pero corté la electricidad, no importa. Vamos, vamos. Dale, antes de que venga. Bien. ¿Y acá? Es como... Como si fuese un cuarto para... Se mueve sola la pelota, ¿eh? ¿Y ahora? Es como que estoy en un mundo de gigantes, ¿no? ¿Un tren? ¡Ojo, tren! No creo que me haga algo, ¿no? Pero... En realidad no sé. A ver si, si hago que se rompa el tren. Vamos, vamos a ponerlo eso ahí, a ver. Ah, no lo puedo dejar arriba, ¿eh? A ver, ahí. A ver, yo me pongo a jugar con un nene. No, pero un segundo. Es bastante difícil dejar esto ahí, ¿eh? Ahí estamos, a ver. Se lleva todo. Bueno, a ver. Acá hay algo más. Otra vez. Otra vez no puedo pasar por ahí. A ver. Por ahí puedo subir. No, 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 yo no puedo subir. Hay un cable ahí, ¿eh? Hay todo un cable. Me parece que tengo que hacer rápido esto. Pasa que ahora no voy a poder volver, ¿o no? Sí, ahora estoy viendo que puedo volver por acá. A ver. A ver, ahí. Estamos. Vamos, ¿eh? ¡Vamos! Buenísima. A ver, otra vez lo mismo, chicos. Tengo que hacerlo rápido. De acá, pasar esta reja. Y de esta reja, pasar a la otra rápido. Porque si se nos activa otra vez la corriente, no vamos a poder pasar. Porque nos puede dar una descarga, ¿no? Así que vamos, vamos corriendo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos. No veo nada, ¿eh? Corremos en la oscuridad. Vamos, vamos, vamos. No, no. Bien. Ahora sí. Justo, ¿eh? ¿Qué más puertas? Pero están todas... Están todas cerradas, ¿eh? Es que me gustaría que aparezca un gigante o algo, ¿eh? La verdad que me gustaría. Por lo menos para sacarme un poco la duda, ¿no? De... A ver, hay cubos, como cubos. Pero... ¿Podré entrar ahí en alguna? A ver. Ahí. Vamos a hacer el intento, ¿no? No, es que no lo puedo poner arriba, ¿eh? No, no, no lo puedo poner arriba, ¿eh? Un colchón. ¿Y eso? El ojo, el ojo, el ojo. ¿Y qué pasa? Que no, no me puede ver. Esto me hace acordar mucho Inside, como le dije antes, ¿eh? Porque es medio raro. Pero a la vez como que alguien... ¡Oh, no, no! ¡Ojo! Uf, me parece que no nos puede ver, ¿eh? Igualmente creo que acá... Hasta ahí da la luz, ¿no? Acá tenemos oscuridad. Vamos a apagar la luz. Cuando mire para otro lado, corremos, ¿eh? Vamos, vamos. Bien.
No sé qué pasará si nos ve el ojo, ¿eh? Y es que no sé qué tenemos que hacer ahí. A ver, segundo. Segundo. A ver. Ya. Vamos. Bien. No fue tan difícil eso, ¿eh? ¿Qué está? ¿Qué es eso? Es el bichito, ¿eh? Es el duendecito. Según podemos trepar por acá. Bien. Es como le dije, chicos, ¿eh? Esto es un barco. Esto es un barco, pero no sé por qué nosotros estamos acá. Un segundo. Quiero ver que no haya nada por acá. Que no me esté perdiendo nada. Pero es que acá hay algo. Acá hay algo, ¿eh? Uy, eso. ¿Eso qué es? Acá hay algo como si fuese una mamushka, ¿no? Como si fuese de porcelana esto. Pero es raro, ¿eh? Porque son como manitos. No sé, esto es bastante raro, chicos, ¿eh? Pero está buenísimo. La verdad que este juego está buenísimo. O sea que yo soy muy fan de este tipo de juegos y me gustan todos, pero me da intriga, ¿no? A ver. Epa, estoy escuchando. ¡Epa! ¡No! ¡No! ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Segundo. ¿Vamos a echar? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué fucking es eso? Les dije, ¿eh? Les dije, es como gigantes, ¿eh? ¿Qué es eso? Es que no logro ver qué es eso, ¿eh? Son nenes. Son nenes, pero como gigantes. Bueno, chicos, a ver. Vamos a dejarla acá. La verdad que me gustó muchísimo este juego, ¿eh? Este era una demo. Era una demo de Little Nightmares. Que tenía muchas ganas de probarlo con ustedes. Porque, bueno, sinceramente me la descargué. Y me llamaba mucho la atención este juego, ¿no? Me daba muchísima intriga. Y por lo poco que pudimos jugar, la verdad que me dejó como un hype impresionante. O sea, lo veía venir un juego bueno, ¿no? Con mucho de este tipo de rompecabezas o que te produce curiosidad de saber qué pasa. Quizás como el Inside. Pero la verdad que este más todavía. Porque, o sea, ¿qué es ese? No sé, ese mundo de gigantes que hay. Es como que hay gigantes, como que no entendemos, como que hay bichos también a la vez. Y bueno, como les dije, chicos, era un demo. Era el demo de Little Nightmare, que ustedes se lo pueden descargar en la tienda de la Play Store. De la PlayStation Store. Pero bueno, nada. Si les gustó, darle un like gigante para apoyar este tipo de videos, este tipo de contenidos que de vez en cuando me gusta traer, ¿no? Este tipo de variedad. Y no quedarnos siempre lo mismo, que es lo que más me gusta en mi canal, ¿no? Traer diverso contenido. Y bueno, chicos, les voy a estar dejando uno de mis últimos videos. Por si todavía no lo vieron, como siempre le digo, o en tal caso el perfil de mi canal. Si ustedes entran, si ustedes activan la campanita, le va a estar avisando cada vez que yo subo un nuevo video. Voy a tener un poquito de paciencia porque, como todos sabemos, YouTube a veces anda bien, a veces anda mal, a veces no notifica cuando subo un nuevo video o algo. Pero bueno, hay que tener un poquito de paciencia. Cosas que pasan en YouTube, chicos. Y como siempre le digo, ¿por qué no suscribirse? Es una muy buena opción para darme su apoyo para seguir creciendo todos juntos como una gran familia. Chicos, les mando un abrazo grande. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.